La rata mira por todos lados para que ninguna de la gente que está pasando sobre la avenida se percate de él. Él observa y mira la forma cómo se va a montar al poste de la luz, al poste donde se encuentran las cámaras instaladas. Este evento sucedió el día de hoy 21 de domingo, a las 6:15 de la mañana, en pleno día podemos ver cómo el ladrón escala el poste. Vemos que pasa una moto con un policía. Ahí se ha montado el ladrón arriba en la parte alta del poste. Pasan dos ciclistas, pero ninguno se percata de la persona que está montada. Ahí está cortando los cables. Ahí sigue la persona montada en el poste, posteriormente se baja del poste, ingresa hasta el jardín de esa casa, se baja. Como su objetivo era, al parecer, era bajar las cámaras que están sujetadas sobre el poste, se baja, cortó los cables y recoge los cables y sale de la casa como si nada. Ahí lo vimos saliendo de la casa y se dirige como si nada. Le pedimos al máximo las autoridades de aquí del departamento del Tolima, por favor, la máxima vigilancia sobre estos sectores, los cuales no es solamente, como repetí anteriormente, no es solamente el primer video, son varios videos los cuales el ladrón hace de las suyas. Ahí lo vemos recogiendo todo el cable que cortó, lo jala el cable. Y posteriormente se va del sector. Le pedimos también a la comunidad del sector estar pendientes de estos bandidos, los cuales están acechando sobre estos sectores. Por favor, le pedimos a la policía de vigilancia más presencia sobre estos sectores. Muchas gracias.